Bien, Cancio, ¿podemos comenzar? Adelante. Listo, muy bien, gracias. Bien, jóvenes, señoritas, estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica Boliviana, San Pablo, de las sedes Tarija, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, apreciados colegas, jefes de carrera de Ingeniería Industrial de las cuatro sedes de la Universidad Católica Boliviana, jóvenes y señoritas, estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial de otras universidades de Bolivia y sus respectivos docentes y colegas directores de carrera que están tomando la señal para retransmitir este evento en sus establecimientos. Apreciado colega ingeniero industrial Dalibor Cesareo Salazar, tengan ustedes muy buenas noches. A nombre de la rectora y autoridades de la Universidad Católica Boliviana, sede Cochabamba, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual organizada por la Dirección de la Carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica Boliviana, sede Cochabamba. Este es un evento que ha sido planificado como actividad extracurricular de la carrera con el propósito de mostrar a nuestros futuros colegas las bondades que nos ofrece estudiar y formarse como ingeniero industrial. A veces, como estudiantes, solemos no tomar conciencia de la importancia de una u otra asignatura, de uno u otro tema, de alguna actividad que tengamos que hacer en la carrera. Por lo general, consideramos que aprobar las asignaturas con notas mínimas es suficiente. Y así avanzamos nuestro proceso de formación hasta graduarnos con lo mínimo. Por lo general, no siempre sucede así. Sin embargo, el mercado es el que nos da un terrible sacudón, un sacudonazo, como dirían en el Oriente. Y es ahí cuando recién deseamos ponernos las pilas para poder hacer algo, para poder acceder a un espacio laboral, de lo que sea, ¿no? Es importante que desde estudiantes tomemos conciencia de que el desarrollo de una empresa, de un municipio, de un departamento, de un país como el nuestro en especial, está o debiera estar en manos de los ingenieros industriales, porque somos los profesionales que más conocemos, que más conocimiento tenemos adquirido sobre temas de calidad, de productividad, de competitividad. Son los ingenieros industriales, mejor dicho, somos los ingenieros industriales los que más comprendemos o deberíamos comprender temas de ciencia, de tecnología, de innovación en los diferentes ámbitos del quehacer humano. No siempre en la planta industrial, sino en cualquier actividad del quehacer humano, en la producción de bienes, en la producción de servicios que permitan generar riqueza, espacios laborales y fundamentalmente bienestar para la sociedad. Justamente para hablar de este tema, hemos invitado al ingeniero Dalibor Cesareo para que nos dé su testimonio sobre su desarrollo profesional como ingeniero industrial. Deseamos, jóvenes y señoritas, que esta charla sea de utilidad para todos ustedes, para que ratifiquen y consoliden su buena decisión, la buena elección que han hecho al decidir estudiar esta carrera. Es una carrera maravillosa que nos permitirá, que les permitirá siempre disponer de espacios laborales por el resto de sus vidas. Nunca les va a faltar trabajo siempre y cuando ustedes tomen el camino correcto y aprovechen los conocimientos que están adquiriendo en esta ocasión. A continuación, Dalibor, me vas a permitir hacer un resumen de tu extenso currículum, pero lo voy a hacer muy brevemente y presentar de esta manera a nuestro invitado. Nuestro invitado es el ingeniero Dalibor Miliboy Walter Cesareo Salazar. Él tiene 37 años. Lo primero que debió aprender a partir de salir bachiller fue primero todos los paquetes de Microsoft Office.
que ya habían en ese tiempo, los pocos que habían, y ya se había complementado en su formación todo este aprendizaje. Ha tenido que aprender el manejo avanzado de paquetes computacionales, obviamente mucho más los que se trabajan en su empresa, y en alguna medida ha tenido que aprender el manejo del Minitab para trabajar el tema estadístico. Quiero decirles que Dalibor, algo que me ha impresionado, me ha causado mucha impresión, es el hecho de que Dalibor ha salido bachiller en Humanidades en el Colegio Alemán Santa María de Cochabamba. Ha estudiado la licenciatura en Ingeniería Industrial en la Universidad Mayor de San Simón. Pero a partir de eso, él ha tenido muchos estudios de diplomado, cursos de capacitación, se ha involucrado en el tema de auditoría de sistemas de gestión de calidad, es especialista en sistemas de gestión de calidad, hizo 9001-2015 de INORCA, ha hecho algunos diplomados, en este momento está casi terminando su maestría en Dirección de Operaciones y Calidad en la Universidad Internacional de La Rioja de México, ¿no? Entonces, ha tenido esa formación, ha estado permanentemente involucrado, complementando su formación profesional. Esa su formación complementaria también le ha permitido, obviamente, acceder a algunos espacios laborales que son importantes. Pero, a ver, les voy a mencionar entre algunos. Él, después de haberse graduado como ingeniero industrial en 2005-2006, ha comenzado a trabajar de auxiliar de producción. Quiero hacer mención a esta parte de Dalibor, me vas a permitir, justamente porque los espacios donde uno se desarrolla como ingeniero industrial realmente son bastante amplios y tú has estado en muchos lugares de esos. Ha sido auxiliar de producción en Cobose Hormigón. Ha sido encargado de logística y despachos de Cobose Hormigón. Ha sido jefe de turno en la planta de producción de Cobose. Ha sido jefe de control de calidad en la fábrica Cobose. Ha sido jefe de sistemas integrados en la planta de Cobose. Ha sido consultor de producción de proyectos, superintendente de planta, encargado de gestión de satisfacción del cliente. Ha sido jefe de laboratorio de Cobose. Fíjense cómo él ha podido abarcar varios espacios de la industria cementera en este caso, pero en distintas áreas. Pero más importante de haber sido jefe y funcionario de la empresa Cobose, es importante resaltar los logros que ha tenido en su vida profesional. Ha sido parte importante de la reimplementación y adecuación y desarrollo satisfactorio del plan de calidad en la planta de Cobose. Ha desarrollado e implementado estrategias en la comercialización y control de entrega de productos de Cobose. Ha desarrollado los productos de bioseguridad en el área de comercial de Cobose. Ha adecuado los procesos de sistemas integrados de la gestión para la migración y certificación de normas ISO 9000. Ha participado en los comités mixtos de seguridad y salud ocupacional. Ha diseñado y desarrollado los procesos técnicos financieros y de calidad para la fabricación de manteca de coco, harina de coco, jabones, champú y derivados para la empresa Puro Amor. Después ha participado también en la redacción del reglamento técnico realizado por el Ministerio de Desarrollo Productivo. Como ustedes pueden ver, jóvenes, los logros que ha tenido no han estado concentrados en un solo área de la empresa, sino él ha podido abarcar varios espacios, ha podido ser parte de varios espacios, y eso es importante, eso es lo que nos espera, eso es lo que nos espera. Finalmente, quiero mencionar que esta actividad laboral que ha tenido Dalibor a lo largo de este tiempo, le ha permitido desarrollar su capacidad de liderazgo y automotivación, de adaptabilidad a cambios y manejo de conflictos. Se ha involucrado en el tema de facilitación de negocios. Ha logrado alta empatía con sus trabajadores, con sus subalternos y sus superiores. Ha estado permanentemente involucrado en la evaluación y organización de proyectos técnicos. Y finalmente,
ha desarrollado su capacidad de expresión y enseñanza de ideas en base a la experiencia laboral, la vivencia cotidiana y los cambios que constantemente ha tenido desde el momento que él ha podido graduarse como ingeniero industrial. Entonces, con estas palabras, con esta presentación de nuestro invitado, yo espero, jóvenes señoritas, que ustedes puedan aprovechar lo más que se pueda esta vivencia, este testimonio que nos va a brindar Dalibor Cesareo, quien gentilmente ha aceptado esta invitación. Y bueno, a partir de este momento, cuando son las 19:15, voy a ceder la palabra a Dalibor para que él pueda hacernos la presentación que tiene preparada. Dalibor, bienvenido y gracias por atender nuestra invitación. Muchas gracias a ti, querido Lalo. No merezco tantas flores. Más bien es un honor para mí estar acá. Agradecer a la Universidad Católica y estar frente a futuros colegas. La enseñanza y la retransmisión de la información y las vivencias, pienso que es una de las partes más importantes en el desarrollo de todo profesional. Entonces, con tu permiso. Ok, vamos a proceder. ¿Se ve la presentación? ¿Me confirman, por favor? Se ve perfectamente. Muy bien, perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, primero que nada, ya Lalo fue gentil conmigo. Hola. Perdón, un ratito. No te preocupes. Cancio, por favor, apaga los micrófonos de todos, ¿ya? Por favor. Y atento. Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, primeramente, la cortesía a todos. La educación, y eso es importante, y el primer consejo que les voy a dar, la educación define tu forma de tratar a los demás. Más allá de tus títulos, más allá de tus estudios, más allá de tus honores, siempre la cortesía tiene que ser la distinción de un ingeniero, y más de un ingeniero industrial. ¿Sí? Mi nombre es Dalibor Cesareo, mucho gusto a todos. Lalito fue muy, muy extenso en mi currículum. Yo lo voy a resumir un poquito más. Yo soy ingeniero industrial por formación, vocación y corazón. Así lo siento y así pienso que soy. Yo estudié Ingeniería Industrial en la Universidad Mayor de San Simón del 2003 al 2010 en realidad. 2010 salí profesional. Pero empecé mi vida laboral en 2006. ¿Por qué? Bueno, yo vivía con mi padre en esa época y lastimosamente por circunstancias de la vida, mi papá falleció y al quedarme prácticamente solo decidí empezar a ejercer la profesión, empezar a trabajar. Tuve la gran suerte de entrar a una empresa tan linda como Escobose y empezar ahí mi formación, aun cuando estaba estudiando. Gracias a Dios y también gracias a todas las oportunidades que me ha podido brindar la vida, actualmente estoy realizando mi maestría en Dirección de Operaciones y Gestión de Calidad en la Universidad de La Rioja de España, en convenio con la Universidad UNIR de México. Mi vida laboral empezó temprano, a los 21 años de edad, y después de 16 años de experiencia laboral, más allá de los títulos y los cargos que he podido tener, quiero que consideren, por favor, que uno puede ser obrero, puede ser supervisor, puede ser jefe, puede ser directivo, puede ser profesor, puede ser alumno, puede trabajar en hormigoneras, empresas alimentarias, educativas, institutos de investigación, consultoras, pero la pasión siempre tiene que estar ahí. Mi pasión es la industria cementera. Estos 16 años he estado dentro del rubro cementero y adicionalmente siempre hay algún trabajito, alguna investigación, algún apoyo que se puede dar en otros temas adicionales. Actualmente ocupo el cargo de jefe de laboratorio y control de calidad en la planta de Cobose Cemento. ¿Sí? Ahora, quiero charlarles y cuando me han pedido que dé la charla, no sabía por dónde empezar. No sabía por dónde empezar porque me están pidiendo que retransmita un poco lo que yo he vivido y tratar de ponerlos en mis zapatos, tratar de ponerlos en una situación donde es muy particular. Entonces me he puesto a pensar, ¿qué me motiva? ¿Qué nos motiva?
¿qué me motiva para darles un aprendizaje? Y ahí también me venían un poco las palabras de Herbert Spencer, que decía, el gran objetivo del aprendizaje no es el conocimiento, sino es la acción. Y es interesante porque motivación viene del griego motivus, que es movimiento. Entonces, ¿qué te motiva? ¿Qué te mantiene en movimiento? Por cierto, el que está en la foto no es Herbert Spencer, es Fernando Ferreira, un gran streamer, gran youtuber, que tiene cositas interesantes igual para enseñar. Él es Herbert Spencer. Y si ponía la foto de Herbert Spencer en un principio, me iban a decir, pero este hombre está hablando de cosas de hace 50 años, quizás más. Pero hay cosas que no han cambiado. Ahora, ustedes han dado un paso importante porque más allá de lo que pueda ser una presión social, una presión familiar, más allá de lo que la tradición dice que todos tenemos que pasar por la universidad, ustedes han tomado una decisión y están acá. Están afrontando un nuevo reto en la educación. Y esta frasecita, por favor, quiero que se la guarden siempre. Uno se educa para gobernarse a sí mismo y no ser gobernado por otros, para yo tener mi propio criterio y formación. Y es una responsabilidad grande porque significa que tengo que estudiar duro. Gobernarse a sí mismo es una de las labores más difíciles que existe, porque no es gobernar solamente tus pensamientos, son tus emociones, tus acciones, tus palabras. Gobernarse a uno mismo es el reto principal de la educación formal, general y complementaria. Vamos al tema nuevamente. Entonces, hablamos de la ingeniería industrial y hablamos de que yo estoy aquí explicándoles qué es la ingeniería industrial y ustedes están aquí queriendo recibir la información. Pero, ¿qué los motiva? ¿Qué los motivó a entrar? ¿Qué es lo que buscan? ¿Buscan una carrera que les dé dinero? No, si buscan dinero, dedíquense. Hay otras actividades que les va a dar mucho más dinero. Para empezar, yo hubiera sido narcotraficante si hubiera querido tener más dinero. Pero no, no es eso. ¿Uno busca fama? Tampoco. La ingeniería industrial y las ingenierías en general tienen muy pocos momentos de fama, muy pocos momentos de satisfacción. Por eso es importante la automotivación, saber que lo que yo estoy haciendo está bien. Consejo que me daba mi padre cuando era pequeño, me decía, no importa si haces una cosa, va a estar bien para unos, va a estar mal para otros. Si haces lo contrario, va a estar mal para los otros y va a estar bien para los unos. Entonces, ¿qué hacer en todo caso? Uno tiene que hacer las cosas para estar tranquilo consigo mismo, con la conciencia bien, sabiendo que uno ha hecho el mejor trabajo que ha podido, con las mejores intenciones. Y lastimosamente, ese pensamiento te da una paz interior muy grande, pero no te da fama, ¿no? No te da reconocimiento, porque la gente a veces prefiere mentiras lindas que verdades feas. Y si lo que buscamos es tener un cartoncito, un título, es importante el cartón, no digo que no, es importante el certificado, el título, pero no tiene que ser lo que te motiva, no tiene que ser lo que te mantiene en movimiento. Yo no sé qué les mantiene en movimiento a ustedes. No puedo entrar en su cabeza, ni puedo decidir qué les va a motivar o qué no. Pero quizás les puedo compartir un poquitito de qué me mantiene en movimiento a mí. Lo primero, y lo que ocupa una gran parte de esto, de mi motivación, de lo que me despierto cada mañana y le echo ganas, le echo garra a lo que hago, es mi familia. Así con 37 años, jovencito, no tan hecho pomada como ven, soy el orgulloso papá de 4 hijos. Mi hijita Megan, que está ahí, mi hijito Dali, mi hijita Chloe, mi hijita Abril, la menor, mi querida esposa. Y ellos son mi motivación. Ellos son los que me hacen que esté moviéndome, que no me quede quieto, que quiera cada vez un poquito más. ¿Sí? Otra gran motivación es mi equipo de trabajo. Mi equipo de trabajo actualmente de laboratorio son 20 personas que yo les tengo mucho cariño. Aunque suene trillado, yo les hablo y les digo, ustedes son mi familia, ustedes son parte de mi familia aquí en el trabajo, es un segundo hogar y sus problemas son mis problemas. Yo soy su jefe, pero también soy su amigo. Cuando haya que reñirlos, los vamos a reñir, les vamos a jalar la oreja. Cuando haya que felicitarlos, vamos a felicitarlos. Cuando haya que celebrar, vamos a celebrar todos juntos. Cuando haya que ponernos serios, vamos a ponernos serios todos juntos. Y cuando haya que trabajar, Dios sabe que nos ponemos a trabajar muy duro.
Esta fotito es de un viaje que hicimos la anterior semana a Sinohidro, con una pequeña, un pequeño programa de capacitación que estamos realizando con mi personal, porque hay que visitar otras perspectivas. Hay que visitar otros lugares, otras plantas, otras visiones, otras realidades. Y esto, cuando estén en el trabajo, no se queden en un solo lugar. Siempre exploren y vean otros horizontes, otras visiones. El ingeniero industrial, como decía aquí nuestro querido ingeniero Lalo, es muy amplio. Y poder investigar también es algo que te mantiene en movimiento. ¿Qué más mantiene en movimiento? Mis alumnos. Mis alumnos. No doy clases tan seguido, pero sí las clases que doy las hago con mucho corazón. Y ahí me gusta la gente que pregunta, me gusta la gente que indaga, me gusta la gente que no se queda con dudas, me gusta la gente que siempre quiere dar un poquito más. Y es lindo tener alumnos que agarran la información y la convierten en algo útil. Es muy interesante cuando ya empiezas a dar clases en posgrado, ya son ingenieros o están por salir en ingeniería o licenciados y están por salir de la licenciatura, ya están trabajando muchos y ya se ve la aplicación del aprendizaje. Y es algo que me motiva saber que estoy mejorando un poco las empresas de distintas formas, saber que estoy haciendo pensar de otra manera a la gente, me motiva. Mi padre, que yo le tengo mucha estima, yo lo he querido mucho, lo quiero todavía, y él es mi motivación también para estar aquí. Saber que quizás pueda darle orgullo es lo que me mantiene acá. Cobose, que es la empresa que quiero mucho, me ha abierto las puertas en situaciones muy difíciles, me ha ayudado en mi formación, me ha abierto cuando era solamente un estudiante, me ha permitido estudiar y formarme más, y ahora estoy retribuyendo de a poquito tantas cosas que me ha dado esta empresa. Y finalmente la investigación, como les decía, me motiva, me emociona investigar cosas nuevas. Y son cosas que funcionan para mí. Cada uno tiene otras motivaciones que seguramente van a ir cambiando con el tiempo. Pero yo les digo, encuéntrenlas, porque este es un punto muy peligroso y muy complicado que quiero conversar y quiero tomarme un par de minutitos con ustedes antes de entrar al tema y a la materia de ingeniería. Veremos un poquito lo que es la zona de confort, ¿ya? Y este es el peligro de todos. No tiene edad, no tiene momento, no tiene género. A todos nos llega una situación donde nos encontramos acá, bien bonitos, en una zona rojita, donde te sientes seguro, donde conoces los pasos que das, donde todo el tiempo haces lo mismo y donde estás seguro, tú te sientes seguro. Y ¿saben qué? Estar en esta zona es entrar en un momento donde descansas, estás de camping, no te mueves más. Estás cómodo ahí y ahí te has acampado. Reduces tu velocidad, te vuelves lento, empiezas a frenar las cosas, empiezas a dejar de tener visión, de a poco solo ves lo que está en tu zonita de confort y no vas viendo más allá qué cosas hay, qué innovaciones ha habido, qué mejoras tecnológicas, qué cambios en la enseñanza, qué de diferente hay fuera de tu zona de confort. No escuchas ya. Vienen ideas nuevas, no quieres escuchar, te vuelves una persona terca. Y finalmente todo esto, ¿qué hace? Que tu desempeño baje, que el área que tú manejas reduzca su desempeño. Porque si hacemos siempre lo mismo, la empresa se estanca, el emprendimiento se estanca, tu trabajo se estanca. Y ten por seguro que tú no eres el único ingeniero industrial, tú no eres el único emprendedor, tú no eres el único trabajador, tú no eres el único jefe en tu proceso, no eres el único encargado, a supervisor o trabajador en tu proceso. Y el resto de la gente que está ahí, que está saliendo de la zona de confort, te va a ir dejando atrás. Es una carrera, sí, es una carrera donde cada quien la corre a su manera, pero tiene que correrla. No tienes que quedarte estancado. Puede haber momentos de break donde te sientes, recapacites, reordenes tus ideas, pero hay que salir y tiene que llegar un momento en que digas, yo aquí ya cumplí y tengo que seguir adelante y tienes que seguir avanzando. Ojo, por favor, esto no significa agarrar y decir, tengo que cambiar de trabajo. No, dentro del mismo trabajo hay mejoras, tú puedes ver cómo puedes mejorar.
Y aquí empieza la zona del miedo. Cuando tú dices, voy a salir de mi zona de confort, y nos ha pasado a todos los profesionales, el primer miedo que te da es, ¿qué pasa si fracaso? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir mis superiores? ¿Qué va a decir el resto de lo que me estoy equivocando? Y hasta nosotros mismos es muy sencillo señalar el error. Dicen que el que nunca ha intentado nada, nunca se ha equivocado. Y ese es el menos criticado por la sociedad. En el trabajo ocurre así. Parecería que los que están en la zona de confort quieren jalar al resto de la gente que se queden con ellos. Y cuando alguien se para y quiere salir, está en la vista de todos. Y aquí está la zona de miedo, porque si te equivocas, te machacan. Errores he tenido, jóvenes, muchos en la vida, muchos. Equivocaciones, soy ser humano, decisiones malas, cosas que podría haber hecho mejor, pero esas cosas que me han enseñado y me han formado, porque el conjunto de experiencias te desarrolla, el conjunto de malas decisiones desarrolla tu experiencia, como decía Oscar Wilde, es lo que me ha formado como profesional. Y ahora es cuando con seguridad digo, no, esto se hace así, o no vamos a hacerlo de esta manera, porque de esta manera va a ocurrir esto, o lo haremos de esta manera, porque de esta manera vamos a llegar a nuestro objetivo. Entonces, las equivocaciones que yo he tenido, nunca las veo como algo fatal, los veo como parte de mi aprendizaje y crecimiento profesional. Así véanlas también. Y así vas a salir de la zona de miedo a la zona de aprendizaje, donde de esos errores, de esas cosas que no han salido como estaban planificadas, de los desvíos que has tenido a tu planificación, a tu objetivo, a lo que estabas pensando, ahí es donde vas a aprender y vas a mejorar. Te vas a caer, te vas a sacudir y vas a ir adelante. El hueso roto suelda más fuerte que un hueso normal. Y eso cualquier médico sabe. Y finalmente, cuando ya terminas el aprendizaje y a medida que vas mejorando, vas aprendiendo de esos errores, llegas a la zona de mejora, donde están tus objetivos, donde están tus metas, donde has logrado todo. La mejora nunca, y esto por favor está comprobadísimo, nunca ocurre una mejora en la zona de confort. Si te quedas donde estás y no pruebas cosas nuevas, no aprendes nuevos conocimientos, no te lanzas a la aventura, nunca vas a conseguir mejoras, nunca vas a cumplir tus objetivos. Ah, pero mi objetivo es el mismo que el año pasado. Bueno, si tu objetivo es seguir como estabas ahora, de seguro en la zona de confort vas a lograr. Pero necesitas salir, y esa es la dirección que tiene que tomar tu crecimiento. El hecho que estés aquí ahora en una etapa de formación es que has buscado salir de tu zona de confort. O has buscado o te han empujado. No sé, ¿sí? Pero tienes que encontrar ese motivo. Búsquenlo, un motivo real y estable, ¿sí? Un motivo que realmente sea perdurable en el tiempo. Nada, es que mi familia me ha obligado. Muchos colegas míos, tradición de ingenieros industriales, han entrado conmigo a la universidad y no han terminado la carrera. ¿Por qué? Porque no era su vocación. ¿Sí? No encontraban la motivación para continuar. Y se han dedicado a otras cosas y han perdido 2, 3, 4 años, ¿no? Y otra cosa importante, mucha gente entró motivada, entró con el ánimo de crecer, de emprender, de formar, de hacer un mejor país, pero se ha ido olvidando de esa motivación y han ido perdiendo el impulso. ¿Sí? Esa motivación que encuentren, eso que les pueda mover y que les diga, yo quiero salir por esto, guárdenlo, guarden esa sensación, guarden ese olor. Tengan por seguro que lo van a necesitar más tarde. Todos los necesitamos más tarde. El mundo necesita necesita gente que ame lo que hace. ¿Ya? Y esto significa que no lo tienes que hacer obligado, lo tienes que hacer porque te gusta. Lo tienes que hacer porque te sientes feliz realizado de lo que haces. La ingeniería industrial tiene muchas ramas y va a seguir teniendo más ramas. Adelantándoles un poquito, vamos a ver Gartner al final, vamos a ver los estudios de innovación y la dirección que está tomando la innovación de aquí a 5 años, cuando estén saliendo.
o quizás cuando ya hayan salido y van a haber otras ramas de la ingeniería, unas van a perderse, unas nuevas van a formarse. Hay que seguir estudiando, hay que seguir mejorando, pero siempre hay que hacerlo con cariño. Las cosas que se hacen con cariño siempre salen bien. ¿Sí? Hasta aquí es mi introducción y esto poco tiene que ver con la ingeniería como tal. Entonces ahora vamos a empezar con la ingeniería, pero es peligroso ir allá afuera solos. Por favor, todo ingeniero con su casquito, con su calculadora y con su motivación, porque lo que viene adelante siempre son cosas nuevas. Cuando yo empecé en la ingeniería, tenía colegas que me decían, no, tú estás, todavía estás estudiando, tienes que tomar las cosas con calma, vas a ver que de aquí a 5 años ya vas a conocer todas las mañas, todos los secretos y te vas a ubicar muy bien en tu trabajo. Saben, yo tengo 16 años de vida laboral y siempre encuentro cosas nuevas, todos los días me encuentro con algo nuevo. Es una cajita de sorpresas, operativamente, administrativamente, recursos humanos, financieros. Es una cajita de sorpresas, a veces agradables, a veces desagradables, pero siempre es peligroso. Entonces, no olvides tu casquito, tu motivación y tu fiel calculadora. Nunca dejes tu calculadora de la universidad, por favor, es el bien más preciado que tienes. Ahora, aquí hay un punto importante y este es netamente un salto de fe. Yo lo llamo así. Pasar de la teoría a la práctica. ¿Cuál es la teoría? ¿Qué te dice la teoría? Nunca dejes de estudiar. Y la práctica, ¿qué te dices? Nunca dejes de aprender. Una cosa es agarrar un libro, comértelo. Y cuando vas a la práctica, lo estás aplicando. Nunca dejes de aprender. Leer es bueno. Aplicarlo es más importante todavía. ¿Sí? La teoría te dice planifica, controla y evalúa. Pero en la práctica tienes que tomar decisiones. La planificación, el control y la evaluación que has hecho la tienes que aplicar. La tienes que usar y tomar tú tus decisiones. Y a veces no hay tiempo. A veces está el equipo con 200, 300, 400, 700 grados. Está reventando, están sonando las alertas. Tienes un incidente. Tienes un problema. Tienes un cliente enojado. Dinero, equipo, vidas, prestigio de la empresa. A veces la toma de decisiones se tiene que hacer al momento. Y obviamente hay que hacer un análisis de los riesgos y las oportunidades que se tienen en ese momento. Pero lo más importante es que una vez que estés al otro lado en la práctica, tienes que volver a saltar a la teoría porque hay que volver a registrar. Este es un ciclo que no cambia. Queridos colegas, futuros colegas, ir de la acción al escritorio es algo continuo que hace el ingeniero industrial, que no ocurre así en muchas ingenierías. ¿Por qué? Porque nosotros evaluamos la gestión de las decisiones, la gestión de los resultados y hacemos la gestión del riesgo. Es algo que nos diferencia mucho del resto de las ingenierías. ¿Y eso qué significa? Que lo que yo vea en la práctica, lo tengo que volver a evaluar y quedarme a analizar en el escritorio. Entonces, no se olviden, por favor, no son ingenieros solo de campo, o no son ingenieros solo de escritorio. Son ambos. Ahora, ustedes están empezando, van a hacer prácticas industriales. Quiero permitirme un par de diapositivas para charlarles un poquito sobre esto, porque en este tiempo que he estado colaborando en la empresa, siempre me han entregado a los practicantes. Y ahí quizás empezó mi pasión, mi motivación con la enseñanza, porque es bonito tener estudiantes. A mí me encanta. Me encanta, les vuelvo a repetir, me encanta y me motiva gente que quiere aprender y que trae cosas nuevas. Pero también me he encontrado muchas cosas que a veces no cuadran dentro de lo que es una práctica industrial. Quiero compartirles para que estén listos, porque antes de salir al mundo profesional van a hacer su práctica industrial más que seguro, todos. Entonces, ¿qué sí y qué no tienes que hacer en una práctica industrial? ¿Qué sí busca el estudiante? ¿Qué tienes que buscar tú como estudiante? Tienes que buscar aprender cosas nuevas, ¿sí? Tienes que buscar
satisfacer esa necesidad de conocimiento. Para eso estás yendo a hacer tu práctica industrial. Tienes que aplicar lo que has aprendido en clases. La teoría, no todo, por favor, no todo. No estamos yendo a trabajar 3 años en una industria. Y pocas industrias tienen tanta gama de procesos como es la industria cementera, donde realmente sí ves muchos procesos de muchas áreas. Aplica, elegí, enfócate 3, 4 cositas y ve la aplicación. De la teoría a la práctica, ese es el primer saltito que vas a hacer en tus prácticas industriales. Y es un salto de fe. Conocer otras realidades. Estás buscando tú ver la óptica, ver el trabajo, ver tu carrera y tu profesión desde otro cristal, ¿sí? Una cosa es cómo te lo imaginas tú en la universidad, cómo te lo describen tus docentes, cómo lo lees en los libros, pero otra cosa es estar ahí y verlo a través de ese cristal del profesional o a veces del no profesional que está en la fábrica, que está en el servicio, que está en la oficina, que está en la empresa o que está con el emprendimiento, que está jalando el carro para que esto salga adelante. Y ahí te das cuenta que el industrial no es que solamente estudia con industriales y trabaja con industriales y se mueve con industriales, sino que tienes un campo de vista terriblemente amplio donde vas a tener que trabajar con otras profesiones. No solamente de rama de ingeniería o ciencias exactas, sino con sociólogos, con geólogos, con informáticos, con civiles, con financieros, con gente administrativa. Y vas a ver un mundo nuevo. Y eso es lo bonito de la práctica industrial. Ahora, como estudiante, ¿qué te digo? No tienes que buscar. No busques solo hacer lo que te gusta. Zona de confort nuevamente, ¿no? A mí me gusta hacer vinos porque yo vengo de una familia de vineros y me voy a concentrar mis prácticas a hacer vino y solo voy a hacer vino. Es práctica industrial. Ve otros espacios, ve otros rubros. No solo te concentres en lo que siempre has hecho y lo que siempre te ha gustado. Probá. Es interesante y hasta puedes encontrar una óptica diferente. Pensamiento disruptivo, ¿qué significa? Encontrar soluciones de escenarios diferentes. Entonces, sí, voy a seguir pensando en lo que me gusta, pero viendo otra realidad, puedo encontrar soluciones para un problema que tenía. Y es básico, las grandes ideas han surgido así. ¿Ya? ¿Qué no es bueno para el estudiante? Ir sin ideas. Me olvidé todo, no sé nada y vengo aquí a aprender y estoy como papelito en blanco a recibir la información que la empresa quiera. Tampoco. No buscamos gente que quiera cambiar el mundo, ¿no? No buscamos un practicante que venga como consultor senior profesional con 30 años de experiencia, no. Pero tampoco venga sin nada, ¿no? Les digo 3, 4 cositas, busquen aplicar, siempre traten de dejar una pequeña huellita dentro de la empresa donde están haciendo sus prácticas. ¿Qué otra cosa no tiene que ver el estudiante? Priorizar el cartón, ¿sí? ¿Y mi certificado qué va a decir? ¿Y cómo va a ser? ¿Y qué va a tener? ¿Y cuándo me lo van a dar? La prioridad no es el cartón, la prioridad es lo que aprendas en esa práctica, ¿sí? Como empresa, ¿qué buscan las empresas? Y es bueno que ustedes sepan. La empresa busca fuerza, emoción, ánimo, pasión del estudiante. Busca refrescar conocimientos, cambiar la óptica, ¿no ve? Yo tengo una óptica, siempre he trabajado así, siempre hemos trabajado así, ingeniero, no vamos a cambiar, mentira, el mundo cambia, todos cambian, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay formas de hacer las cosas diferentes que pueden resultar mejores, ¿sí? O también podemos confirmar que lo que estamos haciendo está bien. El estudiante puede venir y decir, no, esto está correcto, es la mejor manera, después de haber probado 2, 3, 4, 5 teorías que ha estudiado, que ha recibido como dentro de su formación, determina que esta es la mejor manera que están haciendo. En la estadística y en los muestreos es sumamente importante el refrescamiento que vienen con los estudiantes de ingenierías, ¿sí? ¿Qué no busca la empresa? ¿Ya? No busca desgano y poca apertura. No busca que la gente haga las cosas nuevamente solo por el cartón o solamente por cumplir o por tener la nota del docente.
busca pasión, ¿no? Busca que te guste. La empresa no busca hacer un tutorial de YouTube que le expliques 10 veces qué tiene que hacer y siempre entra a preguntar lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿no? Que haya falta de curiosidad, tienes que hacer esto ya, sí, ¿por qué? No, no preguntes. No, ya no voy a preguntar. Pregunta, indaga. Tienes que ser curioso cuando hagas tu práctica industrial. Ya, el hecho que te estés formando y tengas excelentes docentes, el hecho de que tengas quizás un poco de experiencia en otros rubros, o el hecho de que seas un alumno con notas sobresalientes, no te garantiza que seas un buen profesional en la aplicación, en la vida real, en la vida empresarial, en la aplicación de tu profesión, y más aún en tu práctica industrial. El exceso de confianza y la poca autocrítica destruyen profesionales. Y más aún el exceso de confianza provoca accidentes. Entonces, por favor, la empresa no busca gente que sea demasiado confiada, que no sea abierta a crítica. ¿Sí? Y otro punto importante, la empresa no trae practicantes para que crean ciegamente todo lo que está escrito, que crean que está bien todo lo que está escrito. Nuevamente, hay que cuestionar con fundamento. ¿Sí? Ahora, acá les voy a compartir momentos vergonzosos que he tenido con estudiantes. No les pase a ustedes, por favor, les pido. Les estoy diciendo que tengan cuidado en esto. No lo hagan, ¿ya? Lo primero que me dicen es, ingeniero, eso no lo lleva en la U. Y hay cosas, la universidad no te da toda la información. La universidad te da las partes más importantes y un profesional tiene que saber buscar, seguir informando y seguir educándose. Por favor, desde el comienzo de su formación, si no lo has llevado en la U, búscalo. Ingeniero, ¿qué título le voy a poner a mi trabajo? No sé, es tu trabajo, no el mío. Tú sabes qué enfoque le estás dando. Por favor, no vayan con esa pregunta, ¿sí? A las personas que están trabajando con ustedes en una práctica industrial. Segundo, no hay un video tutorial. Me da flojera leer. No hay algo más fácil donde pueda entender. ¿Sabes? Mi docente siempre dice lo contrario. ¿Y qué dice? ¿Y por qué lo dice? Ahí otra vez, otro punto de conflicto. ¿Podemos hacer un TikTok de eso? Es un cambio generacional, por favor. Hay gente que sí está dentro de este cambio, sí está dentro de esta nueva forma de hacer medios de interacción, y hay otra gente que no. Ya no piensen que todos están dentro de ese mismo coche que ustedes. La altura me da vértigo. Muy complicado para un ingeniero, muy complicado. El casco me despeina, ingeniero, no lo quiero usar. Muy complicado. No traje ropa para ensuciarme. Estas botas son de seguridad, pero son CAT, cuestan 1,500 bolivianos y no me voy a meter al fango con estas botas. Tengo otro compromiso, va a disculpar, no puedo quedarme hasta más tarde. Complicado también. Y estas situaciones te ponen en un escenario un poco incómodo cuando estás dirigiendo futuros colegas y futuros profesionales. ¿Qué tienes que decir? ¿Ya? Aquí Chuck Norris nos dice, sí. Y yo les aseguro, es un cambio de mentalidad. Ingeniero, eso no lo llevé en la U, pero lo voy a investigar. Eso hace la diferencia, porque el industrial es muy amplio. El industrial, incluso cosas que has llevado en semestres anteriores, se te pueden ir olvidando detalles. O puede haber actualizado la bibliografía. A veces llevamos bibliografía del año 70. Cuando empezamos a ver el trabajo, empezamos a investigar, nos encontramos bibliografía más actual. Hay que investigar, nunca hay que cansarse de investigar. Ingeniero, ¿qué le voy a poner a mi título? No, este es mi título de trabajo. ¿Qué le parece? Sé propositivo desde ese momento. ¿Sí? No busques que alguien más te dé la respuesta. Tú planteala, te vas a equivocar, más que seguro, pero vas a mostrar esa proactividad. Yo no me quedo quieto a esperar recibir, sino propongo. Y si me equivoco, estoy aprendiendo. Para eso es la práctica industrial. Estoy aprendiendo. ¿Ya? No busques videos, busca información. La información viene en videos, muy bien. Viene en audios, muy bien. Viene en infografías, muy bien. Viene en textos, viene en procedimientos, en instructivos. Viene de muchas formas. ¿Dónde encuentro información?
¿no? ¿Dónde es la mejor forma de encontrar información? ¿Sabe? Mi docente siempre dice lo contrario por este autor, por esta teoría, por esta norma técnica, por esta investigación que tienes que mencionar. No le hagas quedar mal a tu docente. Tu docente ha gastado saliva, ha gastado tiempo, ha gastado esfuerzo y te ha puesto un pedacito de su corazoncito ahí para explicarte algo de una investigación que quizás se la ha hecho o quizás lo ha recabado de otros lados que también le han puesto un poquitito de corazón. Y no lo lances como que, ah, mi docente siempre ha dicho, eso es plagio, ¿no? Señores, si su docente, si su libro, si su texto, si la información que han recabado dice algo diferente que podría mejorar en la empresa, documéntenlo bien, ¿sí? No vayan solamente con la idea, vayan con el autor, vayan con la investigación, vayan con el respaldo necesario, porque las decisiones que pueden tomar pueden ser muy beneficiosas para la empresa y salir todo bien y todos felices. O puede ser que hemos hecho la prueba, hemos gastado tiempo y no ha salido bien. Entonces, por lo menos ten ese respaldo de que estabas seguro de que esto podría haber funcionado, o quizás no estaba seguro, pero sí tenías un sustento teórico. ¿Ya? Ese punto es bien importante. TikTok, no, por favor, casi siempre es un choque generacional, ¿sí? Si están conmigo en práctica, la haremos, le meteremos, no hay problema. Pero en la mayoría de los tutores, no todavía, todavía. Cuando ustedes estén en las empresas, ahí van a poder hacer, ¿ya? La altura me da vértigo. La altura me da vértigo en un ingeniero industrial. Es como decir que un albañil es alérgico al polvo. Ya no tienes que tener vértigo, no tienes que tener miedo a las máquinas, no tienes que tener miedo a los accidentes, tienes que estar seguro de lo que estás haciendo. Obviamente un poquito de temor, un poquito de respeto a las alturas, a las condiciones peligrosas, a las situaciones donde esté en juego tu vida, es normal, ¿sí? Pero no puedes escaparte y rehuir como ingeniero industrial, ¿ya? No traje mi ropa para ensuciarme, las botas son de marca, el casco me despeina, el barbijo me incomoda. Por favor, si has pensado en esto, te invito a volver a la diapositiva de motivación, leerla otra vez y volver aquí para que recapacites y veas qué te está motivando. Ya, el ingeniero industrial es un ingeniero de escritorio y de campo. No es solo de escritorio, no es solo de campo. Entonces te vas a ensuciar, te vas a ensuciar. Hay que estar dispuestos a eso. Tengo otro compromiso y no puedo quedarme hoy hasta tarde, pero sí podemos programar una jornada extendida. Yo respeto su tiempo y sé que es hasta una falta de respeto decir hoy día nos vamos a quedar hasta tarde o hoy día te vas a quedar hasta tarde sin antes haber consensuado. Pero quizás si hay algo importante que hacer, podemos reprogramarlo, podemos conversar. No te cierres a esas cosas. Pequeños consejos que les quiero retransmitir. ¿Sí? Ahora aquí hay un punto muy importante porque cuando vayan a hacer sus prácticas o cuando ya entren a trabajar en las empresas, se van a dar cuenta de que Bolivia es un país muy empírico y con más que otros países, más que muchos países latinoamericanos, Bolivia se ha vuelto un país muy empírico donde la profesión ha dejado de ser algo importante. Entonces, y se ha dado mucho énfasis a la experiencia. Entonces, ¿qué es más importante, la educación o la experiencia? Señores, yo considero que es algo que tienen que poner en balanza y tienen que considerar que ambos tienen un peso muy importante. Una educación sin experiencia es pura teoría. Es pura teoría. Es pura teoría y no llega a ningún rumbo, ¿sí? Y experiencia sin educación es conducir con los ojos cerrados a 90 kilómetros por hora, ¿sí? Es tratar de manejar mirando el retrovisor, si quieren ponerlo así. No tienes una visión hacia adelante que te da la educación y la formación. Entonces, sí, como profesionales, tienen que respetar a la gente que tiene más experiencia y quizás no tenga títulos, pero tienen experiencia. Pero así también como profesionales, respeten y valoren la educación del resto. ¿Sí? Como profesionales, busquen seguir formándose. Les vuelvo a repetir, este punto es muy importante. Ahora, vamos a entrar un poquito a lo que es la ingeniería industrial. ¿Sí? Y esto es un pantallazo que les estoy dando para que sepan qué
¿A dónde ir apuntando a medida que van estudiando? ¿Sí? ¿Qué necesita el mercado? ¿Qué necesitan las empresas? ¿Qué necesita la sociedad de nosotros? ¿Ya? Este es un link canvas, lo van a llevar más adelante, pero lo he querido modificar un poquito a la perspectiva del ingeniero industrial. ¿Dónde trabaja el ingeniero industrial? ¿Qué hace el ingeniero industrial? Punto más importante y el fuerte de la ingeniería industrial es el proceso operativo. ¿Sí? El ingeniero industrial normalmente se concentra aquí como parte de seguridad y salud ocupacional, parte del aspecto ambiental, control de los procesos, gestión de la calidad, toma de decisiones en la operativa de una empresa, sea productiva o sea de servicios. Se concentra aquí, pero no solo va ahí, ¿no? También dentro de lo que es diseño y desarrollo, procesos y maquinarias, en la investigación de cómo hacer mejor los trabajos, está ahí un ingeniero industrial. Ahora vemos la logística, cómo llegar al cliente, cómo distribuir, cómo empacar, cuánto empacar, dónde llevar. También ahí hay ingenieros industriales. Llegamos al cliente, hay que medir su satisfacción, hay que controlar la exportación, hay que ver logística nuevamente. Estamos también al lado del área comercial y trabajamos codo a codo con los comerciales. ¿Sí? Nos vamos más arriba, toma de decisiones, actividades clave estratégicas, gerencia y administración. Están los ingenieros industriales presentes ahí. La gestión de la gestión de las empresas. Nos vamos a las materias primas, al suministro, tanto como la logística para entregar productos, también estamos en la logística para recibir, para gestionar nuestros almacenes, para redistribuir a los procesos, para ver cómo la planta tiene que estar estructurada para que el flujo sea continuo, esté cerca de la materia prima o estar cerca del cliente, estar en un punto donde el proceso puede ser óptimo o necesitamos más bien simular todas las condiciones. ¿Cómo vamos a extraer la materia prima? Canteras, vetas, ¿qué logística va a haber? ¿Cuál va a ser nuestra cadena de suministro desde el proveedor hasta el cliente? Todo eso son ámbitos del ingeniero industrial. Y aparte nos vamos a lo que es la revisión y el control del rendimiento, el manejo y la gestión de KPIs, de los indicadores. Indicador en portugués indica dolor. El indicador, el KPI, te tiene que decir dónde te está doliendo, no te tiene que mostrar cosas bonitas. El ingeniero industrial indaga como un médico dónde está el dolor. Si vas a un médico y le dices me duele mi codo, el doctor no va a empezar a revisar tu oreja, tu brazo, tu pierna. No, ahí no me duele, me duele el codo. El ingeniero industrial tiene que ver dónde te duele, por qué te duele, por qué está mal ese proceso, qué cosas podemos mejorar. Plan estratégico fuerte de los industriales. Y es una de las grandes diferencias, a nivel administrativo. Nosotros no vemos solo cómo está ahora. Tenemos que tener la visión hacia dónde queremos ir. ¿Sí? Evaluación de cargos y recursos humanos. El área de recursos humanos es tan extensa y tan linda y tan interesante para un ingeniero industrial. Es muy amplio también para estudiar. Dentro de lo que es área contable financiera, sí, ahí los ingenieros industriales no tenemos tanto espacio laboral, pero sí hay un punto importante. Nosotros podemos ser el traductor que necesita, porque el financiero y el contable muchas veces y en la mayoría de los casos no tiene esa visión, con el respeto de los que tengan familiares, compañeros, contadores, financieros. Yo los quiero mucho, he trabajado mucho con ellos, pero a fin de mes se vuelve un infierno contable, ese es el término, y a fin de gestión peor todavía. En cierre de balances, ni qué decir. Y empiezan a indagarte y empiezan a tratar de traducir la operativa en dinero. Y un industrial ahí puede ayudar a traducir, porque el industrial entiende el proceso y entiende las finanzas. Entonces, es un traductor entre la planta y el área financiera. El industrial realmente está en todo lado. ¿Sí? Ahora, hemos visto dónde está. Por favor, la licenciatura no es tu meta. Más bien va a ser tu punto de partida. ¿Sí? La gente con metas triunfa porque saben a dónde van. Llegas a un punto, tienes que seguir adelante. Actualizarse y educarse es algo permanente para el ingeniero industrial. ¿Sí? Termina la licenciatura, mi maestría, no termina ahí. Doctorado,
si alguien hace perfecto, no termina ahí especialidades, no termina ahí. Hay que formarse, pero más importante, por favor, aplicar lo aprendido. Todos tenemos que aplicar lo que estamos aprendiendo, si no, ¿para qué hemos aprendido? Cartoncito es importante, se ve bonito colgado en la pared, no lo voy a negar, pero más importante es aplicar. No vas a aplicar todo, seguramente de todo lo que estudies, sacarás 2, 3, 4, 5 cositas que te van a ayudar en tu vida profesional, pero aplícalo, ¿sí? Aplícalo. Áreas, ¿dónde especializarse? ¿Dónde se puede especializar un ingeniero industrial? Es bastante extenso, pero por favor, manejen la idea que no hay absolutos, ¿sí? Big Data es lo que está en boga y es lo que muchos, muchos informáticos principalmente se están volcando. Pero el informático recibe la información. El Big Data no es solamente organizarla y ponerla en tablitas de Excel, pasarle un Power BI o a otro formato de lectura o un sistema propio de la empresa y mostrar. No, el Big Data es el análisis maestro de toda la información histórica, ¿sí? Es poder realizar la gestión de la información para la toma de decisiones. Si el Big Data no te da información que te ayude a tomar decisiones, estás apuntando mal. Estás apuntando fuera del recipiente, ¿sí? Entonces, tienes que tener decisión basada en evidencia. La estadística aplicada en la gestión de calidad aquí es clave, es crítica. ¿Dónde más aplicas? Satisfacción del cliente. Es muy importante dos conceptos nuevos que se están manejando. Por favor, si tienen la oportunidad de avanzar un poquito sobre esto, avancen. La última milla. Los últimos 10 años, Amazon, eBay han desarrollado, Alibaba también, en menor medida, pero también lo ha desarrollado, han tratado mucho sobre esta nueva tendencia donde tu cliente no aprecia en realidad todo el esfuerzo que realizas en la materia prima, en la fabricación o en cómo tú vas a procesarlo antes de la entrega. Al cliente lo que ve, visualiza. Y lo que aprecia es la última milla, ese último momento en el que le estás entregando el producto, donde tú tienes que saber cómo entregar, dónde entregar, qué es lo que está buscando, se cumplió lo que necesitaba. Esa es la última milla. El long tail es una teoría que ha nacido a través de tanta masificación de información y tanta personalización que ha existido con los productos y servicios. Un industrial diseña los productos, ¿no? Un industrial piensa y planifica los servicios. El long tail se refiere a esos nichos de mercado que son muy específicos, pero tú tienes que tener la suficiente agilidad para agarrar muchos nichos diferentes y cubrir las expectativas diferenciadoras en cada nicho. Entonces, tu proceso tiene que ser tan robusto para adecuarse a los requerimientos de distintos nichos, de distintas colas largas del mercado, que sumadas son un mercado más atractivo, incluso que los principales, que los masivos, ¿sí? Ahí es donde está apuntando las nuevas tendencias, donde va la satisfacción del cliente y se maneja muchas redes sociales, ¿ya? La toma de decisiones tiene que ser en función a la información de satisfacción de nuestros clientes. Dirección de operaciones, management. Vamos a hablar en español. Lean, Agile son tendencias que están muy actuales y parecen muy contrarias, ¿ya? El Lean se concentra en el análisis, la mejora y los resultados, en establecer procedimientos fijos, en diseñar protocolos, diseñar estándares que todos tienen que cumplir a rajatabla. Una empresa trabaja como reloj, cada quien sabe qué tiene que hacer, y se controla los resultados en función a la información que vas recabando. Ese es el Lean. Y el Agile es todo lo contrario. El Agile son empresas que cambian, son empresas que se adecúan a la necesidad del cliente de la forma más rápida, así como un boxeador cuando esquiva un golpe. Depende de la agilidad, depende del reflejo. ¿Para qué? Para ganar ese mercado. El primero que cumple la satisfacción del cliente es el primero que toma el mercado. Pero siempre hemos hecho así.
Sí, pero ahora lo vamos a hacer diferente por nuestro cliente, porque estamos enfocándonos al cliente. Y saben, Lean y Agile son metodologías, son enfoques de producción y de control de procesos que están unidos y que están relacionados. ¿Sí? No son excluyentes. Una empresa puede trabajar Lean así como puede trabajar Agile. Y es labor del industrial hacer esos cambios. ¿Sí? Optimizar el rendimiento operativo y la eficiencia de los resultados de forma integral. Y más importante, nunca perder de vista, en lo que es dirección de operaciones, la visión del cliente. Si tu cliente quiere que seas Lean, sé Lean. Si tu cliente quiere que seas Agile, sé Agile. Sistemas integrados de gestión es un mundo enorme. Solo calidad, seguridad y medio ambiente es muy amplio y tiene mucha tela para cortar. La 9001 calidad, la 14001 medio ambiente, la 45001 seguridad y salud ocupacional, la actual. Sí, y de ahí nos vamos a otras normas específicas, la 22.000, la 17.025, la 33.000. Hay tantas normas que de gestión donde uno tiene que diseñar, porque la norma te dice qué tienes que cumplir, pero no te dice cómo. El cómo es particular de cada proceso y de cada empresa. ¿Sí? Y otro punto importante en los sistemas integrados de gestión es la responsabilidad empresarial, que es muy fuerte y se va a poner más fuerte en los últimos años, porque mi empresa no es una única entidad que depende solo de ella misma, se relaciona con su entorno, ¿sí? Si contaminamos, ¿somos una buena empresa? No. Por más que cumplamos protocolos de seguridad, por más que entreguemos un producto de alta calidad, si mi empresa contamina, no es una buena empresa. Si mi empresa no contamina, pero tiene accidentes de trabajo, ¿es una buena empresa? No, no es una buena empresa. De seguro que no es una buena empresa. ¿Sí? Sistemas integrados de gestión es la mano derecha de la dirección de operaciones y hace que las cosas funcionen. La estadística aplicada. Otro punto muy importante. Proyecciones, muestreos, análisis, comportamientos, recolección de datos, interpretación de resultados y uno que me encanta mucho en la aplicación, en la estadística aplicada, la Militar Standard. La Militar Standard nació a raíz de la Segunda Guerra Mundial porque es una norma que te ayuda en el muestreo, nació como una norma para ayudar en el muestreo y prueba de lotes de bombas, porque era muy caro transportar bombas falladas de un lado del mundo al otro en la Segunda Guerra Mundial. Pero se aplicaba estas tablas y estos procedimientos para probar los lotes y garantizar que tu fabricación estaba bien, que tu fabricación cumplía los criterios de calidad. Perdón, les voy a robar un minutito, por favor. Mientras vuelve el ingeniero Cesareo, voy a ponerles en el chat de aquí de la presentación el formulario para el control de asistencia. Entonces, ustedes van registrando al final de la charla sus nombres, apellidos y carnet de identidad para que podamos tener el respaldo de la asistencia de todos y cada uno de ustedes. Gracias. Les agradezco mucho. Van a disculpar las fallas técnicas. Ya. Estábamos dentro de la estadística aplicada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? La interpretación de números y acciones efectivas en los procesos y servicios. Un industrial tiene que saber esto. Recursos humanos, otro ámbito que ya les he comentado, aparte de la evaluación de cargos, desempeños, funciones, el industrial no solamente ve eso, sino también el industrial hace coaching, ve motivación. Lo que estamos haciendo ahora, storytelling, comparte un poquitito de su experiencia con sus compañeros, con sus colegas, con sus superiores, con sus trabajadores, con la gente que está a su cargo. Va y explica, tiene que saber
dirigir y comprender a la gente, pero al mismo tiempo transferir ideas, sentimientos y pasiones. Tienes que saber expresarte lo suficientemente bien para contagiar esto a los demás. ¿Sí? Metrología, otra área increíblemente grande, bonita, me encanta, de la ingeniería industrial. ¿Por qué? Porque hablamos de calibración, ajuste e incertidumbre. Pero más allá de tener un elemento que mida bien, garantizamos el proceso. Y es algo tan elemental, que tu máquina esté bien calibrada, que tu balanza tenga un peso correcto, que tu válvula tenga ajustado los seguros, los controles, las medidas, las unidades, que los resultados de eso afectan al prestigio de la empresa e incluso afectan a la vida de los empleados. Yo he visto situaciones donde cañones de aire, 8, 12 bares de presión, tenían válvulas de seguridad descalibradas, que no funcionaban, manómetros desajustados, descalibrados, que generaron accidentes fuertes. Entonces, la metrología no es solamente la ciencia que estudia las lecturas correctas y la incertidumbre y el error de un equipo. La metrología es la garantía de los resultados en el proceso. Seguridad y salud ocupacional. Es uno de los puntos fuertes que ninguna otra ingeniería puede verlo como lo ve el industrial. Porque el industrial tiene que ser rígido, tiene que ser disciplinado y tiene que ser metódico. ¿Por qué? Porque esto salva vidas. La seguridad industrial y la salud ocupacional es la responsabilidad por la vida de tus semejantes. Es el compromiso que tú tienes sobre la vida de los demás. No hay otra forma de explicarlo. Y a veces sí es muy rígido, a veces tienes que conocer muy bien el proceso, a veces tienes que tomar decisiones que económicamente no son buenas para la empresa, pero estás precautelando la salud y la vida de la gente, la seguridad de las maquinarias. Control de calidad, lo mismo, rígido, disciplinado, metódico, porque aquí ya no estás viendo la vida de los demás, pero garantizas la satisfacción del cliente, que es la vida de la empresa, la eficiencia de los procesos que te va también a garantizar una empresa rentable, una empresa de prestigio, una empresa responsable. Control de calidad es una responsabilidad muy, muy grande de la empresa que se confía a los ingenieros industriales. Todo está relacionado, no hay absolutos, por favor. ¿Sí? ¿Las empresas necesitan especialistas? Sí, yo soy especialista en control de calidad y hago excelente mi trabajo, pero también hago bien recursos humanos, hago bien administración, hago bien sistemas integrados de gestión, hago bien metrología, hago bien motivaciones, charlas, coaching. Entonces, ¿la empresa necesita especialistas? Claro que necesita. Pero aparte del especialista, necesita ser ágil, necesita conocer otros ámbitos. Los problemas no son únicos en un sector. Yo soy experto en sistemas integrados de gestión, pero este problema no lo voy a solucionar solo con sistemas integrados o conociendo las normativas. Voy a necesitar conocimientos de metrología, voy a necesitar conocimientos de estadística, voy a necesitar conocimientos de administración para poder dar una solución a algo integral, ¿sí? Y más aún a eso, voy a tener que entender a otras personas que forman mi equipo de trabajo, ¿sí? Voy a tener que coordinar con ellos y ponerme en sus zapatos y hacer que ellos también me entiendan cuando no quieran ponerse en los míos. Saber interpretar cómo es su realidad, un ingeniero mecánico, un ingeniero civil, un administrador, un contable, un licenciado. Saber cómo piensan, qué necesitan y poder explicarme bien. Es cierto, es un dicho africano, un hombre solo llega más rápido a donde tiene que ir, pero un grupo de gente llega más lejos. Puedes llegar mucho más lejos con el trabajo en equipo. Y tienes que comprender y hacerte comprender. ¿Sí? La gran responsabilidad del ingeniero industrial. ¿Sí? La gran responsabilidad de saber lo que haces. ¿Y qué ocurre cuando un ingeniero se equivoca? Desastres por todo lado. Desastres ambientales, desastres en seguridad industrial, las infraestructuras,
un árbitro con tarjeta roja puede ser la gobernación, la Secretaría de Madre Tierra, el Ministerio de Trabajo, puede ser el Ministerio de Minería, la JAM, puede ser cualquier institución u órgano gubernamental que te tenía que hacer un seguimiento y encuentra que estás haciendo mal las cosas. ¿Ya? Pérdidas terribles económicas para la empresa en temas económicos, conflictos con los clientes, daños en las maquinarias y lo más triste que puede ocurrir es pérdida de vidas humanas. La responsabilidad que tiene un ingeniero es muy grande y tienen que estar conscientes de eso porque tienen que ser los mejores, tienen que ser buenos en lo que hacen. ¿Ya? Y dentro de eso me ponía a preguntar, ¿qué haría yo si volvería a la universidad? En análisis en retrospectiva, ¿qué me gustaría haber cambiado en mi formación? ¿Qué haría diferente? Ya, yo he estudiado en San Simón, y en San Simón es muy sencillo faltarse a clases, es muy sencillo no ir, y aunque estuviera ahí nuevamente, nunca me faltaría clases. Asistiría a todas mis clases, porque realmente la retransmisión de conocimientos que dan los docentes, y les digo ese pedacito de corazón que le ponen en sus clases, es algo que hay que apreciar y es algo que lo vas a necesitar más adelante. Justo la clase que no has ido es justo algo que puedas necesitar o que hubieras comprendido más fácil, que te hubiera ahorrado trabajo, ¿sí? Nunca quedarme con dudas mientras se me permite equivocarme, mientras hago mis prácticas, mientras estoy estudiando, mientras estoy con mi docente, mientras estoy escuchando una charla, se me permite equivocarme, me puedo equivocar. Ahí es donde tengo que saldar mis dudas, no después, ¿sí? Tercero, aprovechar la linda amistad que se va a formar con tus colegas, ¿ya? No solamente los alumnos, te vas a volver colega de tus docentes, te vas a volver colega de los administrativos. Esas conexiones, esos vínculos de amistad que formas, te pueden abrir puertas en muchos lugares y te pueden ahorrar quizás muchos malos ratos cuando tengas que encontrar soluciones en tu trabajo, o en tu emprendimiento, o en tu formación, ¿sí? ¿Qué nunca haría? Nunca dejaría de aprender. He tenido un lapso de cuatro años, cuando estaba como jefe de turno en la planta de cemento, donde el trabajo me absorbió tanto que dije, no voy a estudiar, no voy a hacer cursos, no voy a hacer nada. Y esos 4 años me pesan todavía. Salir de esa inercia, de esa zona de confort y empezar a estudiar nuevamente, a ver nuevos lugares, nuevos horizontes, ha costado mucho. Romper la inercia, sabemos como hombres de ciencia, es una de las cosas más difíciles que hay. Entonces, nunca dejen de aprender. Tomen un cursito, por lo menos un cursito una vez al año. Si hacen un curso más grande, tómense un recesito pequeño, medio año, un añito puede ser máximo, y sigan aprendiendo. No, pero ya he hecho mi maestría, perfecto. ¿Sabes inglés? ¿Sabes manejar Big Data? ¿Sabes manejar Power BI? ¿Sabes hacer coaching? ¿Qué sé yo? ¿Sabes hacer parrillada? Aprende lo que sea, pero aprende. No te quedes quieto, ¿sí? Otra cosa que hubiera hecho en la universidad es hacer todas las prácticas profesionales que podía. En mi época no había esa facilidad. Incluso con esa dificultad de hacer prácticas en otras empresas, muchos decíamos, no, es muy lejos. Yo les confieso, tuve la oportunidad de hacer una práctica industrial en Haas, ahí en El Paso, estando como estudiante, y no quise hacerlo. No quise hacerlo porque me parecía muy lejos. Y ahora trabajo en Irpa, que es 5 veces más lejos que El Paso. Y cómo es la vida, y me hubiera encantado conocer cómo es el proceso. Pero no he perdido esa oportunidad. Ustedes no las pierden, no se escapen. Quizás no ser el mejor en todo, y eso les digo, no todos pueden ser la nota más alta, no todos pueden ser el estandarte en la universidad, no todos pueden ser el mejor trabajador o el mejor alumno, pero disfruten cada cosa que hagan y aprendan de eso, ¿sí? Disfruten, diviértanse. Yo me divertiría más aprendiendo cosas en la universidad, ¿sí? Y la última cosa que haría si volvería a estar en la universidad es escuchar el siguiente video por lo menos una vez cada año que estoy en la universidad. Les advierto con todo respeto, con todo el cariño que le tengo a la Católica, con todo el cariño que le tengo aquí a querido Lalo, querido César,
Este es un video que para algunos puede resultar un poco ofensivo, pero refleja una de las realidades laborales más comunes en la industria. Tómenlo como un consejo, por favor, ¿sí? Tanto para varones, tanto como para mujeres, y a pesar de ser crudo y ser directo, es algo que a mí me hubiera encantado que me digan al inicio de mi carrera. Aquí dice mi compa Chuy, ¿cómo puedo concentrarme más en mi trabajo? Y ahí le va mi consejo chingón, mijo. Primero que nada, te tiene que gustar lo que haces. Muchos jóvenes hoy en día pierden concentración porque no les gusta el trabajo o simplemente no se dejan enseñar porque son muy sensibles, frágiles, flores o cristales. Y cuando los tratas de enseñar o corregirlos, todo lo toman humillación, maltrato, ofensa. Vale. Verga. La mayoría de esos jóvenes tienen el objetivo de un día ser dueños de su... Perdón, se ha cortado. Creo que eran problemas de internet. Mil disculpas. A veces la tecnología nos juega en contra. Ya. Ahora sí, van a disculpar. Nuevamente esperemos que no se corte. Aquí dice mi compa Chuy, ¿cómo puedo concentrarme más en mi trabajo? Y ahí le va mi consejo chingón, mijo. Primero que nada, te tiene que gustar lo que haces. Muchos jóvenes hoy en día pierden concentración porque no les gusta el trabajo o simplemente no se dejan enseñar porque son muy sensibles, frágiles, flores o cristales. Y cuando los tratas de enseñar o corregirlos, todo lo toman humillación, maltrato, ofensa. Valen verga. La mayoría de esos jóvenes tienen el objetivo de un día ser dueños de su compañía, pero así como son de nenas que todo les molesta y todo les duele, nunca van a pasar de ser un pinche chalán. Porque cuando alguien les enseña la sabiduría de su trabajo, apréndanlo como sea que se los enseñen. El objetivo es aprenderlo para que un día lo hagan por su cuenta. No importa si a veces te hablan fuerte o te regañan cuando la cagas. Es parte del aprendizaje, no para que te pongas a llorar, nena. Elige un trabajo que te guste, concéntrate, apréndelo todo. Sigue los pasos para avanzar de chalán a maestro, a foreman, encargado y eventualmente patrón y dueño de tu compañía. Pero si pierdes concentración y todo te lastima y te ofende, vas a terminar de golfa de compañía en compañía buscando comodidad y perdiendo los mejores años de tu vida. Focus, learn, motherfucker. Les vuelvo a repetir, es un poco crudo, pero es la realidad. Y con las disculpas del caso, si alguien se ha sentido un poco mal, pero es mejor que lo aprendan aquí a que lo aprendan afuera. Es mejor que alguien que tienen que meterle ganas, tienen que echarle garra, que alguien les diga que saben cuando... No toda la gente va a ser buena con ustedes. Cuando se equivocan, va a haber alguien que con gusto y con saña les va a pinchar, les va a jalar a la zona de confort. Va a haber gente que cuando te equivoques te van a señalar y te van a meter el dedo en la llaga. Va a haber personas, compañeros, colegas incluso, que no van a querer que asciendas porque ellos están interesados en subir antes que tú. Entonces, hay que ser fuertes, hay que ser seguros de lo que hacemos y por sobre todo hay que confiar en el conocimiento aprendido. Ya, estamos en un mercado laboral y no hay que olvidar que también es una competencia. Okay. ¿Sí? Veamos a futuro. Ya hemos visto qué nos motiva, ya hemos visto qué somos, ya hemos visto qué áreas nos vamos a dirigir, ya hemos visto cómo nos podemos comportar en las prácticas, ya hemos visto algunos consejos interesantes. Pero, ¿cuál es la perspectiva a futuro aquí en Bolivia y en el mundo? Vamos a ver primero la migración y el enfoque económico que tiene el país. Señores, esto no es invento, está en los periódicos, está en las noticias, está en las redes sociales. Y no digo que esto va a ocurrir de aquí a un año, dos años, pero sí se está moviendo esto hacia esa dirección. Por lo menos en 5 a 7 años vamos a tener, primero, una importante disminución en las reservas de gas. No digo que el gas se va a acabar. El ingeniero Cesareo dice que el gas se va a acabar. Mañana YPFB viene con una orden para molestarme a mí. No es que el gas se va a acabar, pero sí las reservas están disminuyendo. Entonces, el gas va a dejar de ser una prioridad.
va a haber un nuevo ciclo dentro de lo que es la construcción y el ámbito productivo. Y también nos vamos a enfocar menos a la importación. ¿Por qué? Porque primero la pandemia nos ha enseñado a que confiarnos en suministros externos puede ser complicado. Y esta bendita guerra que está en Europa con Ucrania, que no está bajando, más bien está escalando la tensión cada vez más, si es que hay un conflicto más grande, va a reducir la capacidad de atención en la cadena de suministro a nivel mundial. Los barcos, las barcazas, los containers, toda la logística se va a concentrar en la guerra. Y esto va a disminuir todo lo que podría ser importación. Entonces vamos a tener que empezar a fabricar, y eso es bueno para un industrial, ¿no? Tenemos que ver la oportunidad de fomentar el desarrollo industrial acá en Bolivia, ¿ya? Otro punto importante, hay megaproyectos que se están haciendo respecto a industrialización de energía eléctrica. Tenemos el proyecto de Sinohidro, que es el que les mostraba la foto, que es una represa tan grande, pero tan grande, inmensa, que uno se sorprende y se siente pequeñito. Yo me he sentido muy pequeño y mido casi 2 metros y me he sentido pequeño frente a tamaño y estructura, ¿sí? El Bala en La Paz, el Bala va a ser 1.200 megas de energía eléctrica, va a producir 1.200 megas. Y en Bolivia consumimos 300 megas. O sea, vamos a tener 3 veces la capacidad de sobra. Están haciendo ese proyecto para exportar energía eléctrica y compensar un poquitito los problemas que podamos tener con gas, con la cadena de suministros que nos pueda afectar. Hacia ese lado va a enfocarse la economía del país, y hacia ese lado tenemos que estar pensando ya como industriales, ¿sí? ¿Cuáles son las perspectivas crecientes en las industrias a nivel general? Primero, ser los mejores en sus áreas. El Lean Six Sigma, por favor, es muy importante, ¿ya? ¿Qué significa el Lean Six Sigma? Significa, en resumidas cuentas, tus errores son mínimos y tú me garantizas que cualquier desvío que tú tengas en tu proceso no va a afectar lo que yo espero como cliente. Samsung maneja Six Sigma, Toyota maneja Six Sigma. Las grandes empresas ya están en Six Sigma, ya están reduciendo cualquier error o desperfecto de formas tan pequeñas que son imperceptibles para nosotros. Las empresas tienen que enfocarse a eso, a la mejora de sus procesos, porque es la única forma de ser competitivo en el mercado laboral. Y el industrial aquí tiene mucho, mucho, mucho que aportar. El COVID nos ha enseñado a ser flexibles y preparados para todo. Entre las muchas lecciones que nos ha enseñado la pandemia es que tenemos que estar preparados para todo y al mismo tiempo poder cambiar la estrategia rápidamente. No hablo solamente en cuestiones de bioseguridad y protocolos, sino cómo vas a llegar a tu cliente. No, mientras no bajen los 300 casos por día, vamos a mantener las oficinas cerradas. Ya no es factible, porque cualquier rato se disparan los casos y vas a cerrar y tu competencia va a estar abriendo, va a estar atendiendo. Hay que ser flexibles en la atención, hay que encontrar otros mecanismos, otros procesos, otras formas de llegar a tus clientes, otras formas de transportar tus productos, otra forma de producir, de tener la planta activa a pesar que la gente tenga teletrabajo o a pesar que la gente se enferma, dar condiciones seguras para tus operadores, modificar los procesos. Eso nos enseñó el COVID, a ser flexibles, ¿ya? ¿Qué cosa es importante para la industria actualmente? La tecnología cambia, el mundo cambia, las tendencias cambian. ¿Por qué está el PIB ahí? El PIB hace 200 años, un gran ejemplo, matemáticos tardaban más de 250 años, perdón, más de 70 años para encontrar 250 decimales del pi. Ustedes saben que el pi es 3.1428 y una serie infinito de decimales que no tienen un ciclo, no tienen una tendencia, no tienen una numeración y van cambiando. Y es un número fascinante porque todavía no se ha descubierto todos los decimales. Hace 200 años, solo 200 años, los matemáticos tardaban 70 años para lograr encontrar 250, 300 decimales. Ahora, una computadora no tan poderosa, medianamente poderosa, en menos de una semana te puede generar
más de 2.200 decimales del PIB. Es muy, 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 muy grande el salto de tecnología que hemos tenido. Y va a ser más grande todavía. Si nos vemos hace 15 años, no existían los teléfonos celulares. No existía la comunicación. Parecía tema de ciencia ficción decir que uno desde distintos lugares, 134 personas desde distintos lugares se podían conectar y estar atentos a una misma reunión. Saltos tecnológicos. Hay que estar muy atentos a esos. Y dentro de esas perspectivas de innovación, quiero hablarles un poquito de lo que son los estudios de Gartner. Gartner es una consultora en Stanford, en Estados Unidos, que realiza estudios hace más de 40 años sobre las tendencias de la innovación y la tecnología, hacia dónde va dirigiéndose el mundo. Señores, al 2027, esta consultora, Gartner, te habla primero de que el mundo se está dirigiendo al blockchain. Por favor, no estoy hablando del Bitcoin, ¿ya? ¿Blockchain qué es? Es básicamente el candado digital que tú le pones a toda la información que está en la red. Cuando tú enlazas tu información al blockchain, la certificas, es como si la firmaras. Y esta forma de transferir información a través del blockchain, de transferir datos certificados por las empresas, se está volviendo tendencia y cada vez va a ser mayor para una gestión de información segura, para una gestión de información certificada, donde yo, proveedor, productor y cliente, voy a tener la certificación del blockchain de mi proceso, de mi cliente, de mi proveedor y del proveedor de mis proveedores, de forma digital, y en cualquier momento voy a poder revisar y voy a poder verificar en un simple celular, de dónde ha venido este producto, qué procesos ha tenido y cuál es la trazabilidad certificada de algo que estoy agarrando, un producto o un servicio que me están dando. ¿Sí? Otra tendencia fuerte al 2027, almacenes automatizados. Los almacenes con personas poco a poco van a ir desapareciendo. La gestión de almacenes tiene que ser automática por la información valiosa que da, más aún en esta época de, hemos dicho, crisis en cadena de suministros, pandemias que aparecen, desaparecen. Yo necesito saber cómo está el estado de mi almacén, gestionarlo, hacer los pedidos con el suficiente tiempo para no desabastecer mi proceso operativo, ¿ya? La impresión 3D, no solamente como un tema artístico o un hobby, la impresión 3D en los repuestos de maquinarias y herramientas. El fabricante ya no me va a vender la pieza, me va a vender el software con el cual yo puedo diseñar esa pieza, con el cual yo lo voy a poder imprimir en tres dimensiones y atender mi máquina de la forma más rápida y efectiva. El mundo se está volcando a eso. Digitalización de la cadena de suministros. Tiene mucha relación con el blockchain. Yo tengo una relación directa desde dispositivos móviles, desde la computadora, desde la interconectividad que tiene el internet, a mis clientes, a mis proveedores, a los proveedores de mis proveedores, a los clientes de mis clientes. Estoy enlazado en algo mucho más grande que se llama cadena de suministro. El internet de las cosas, el IoT. Yo puedo operar, ya puedo operar todo con comandos de voz en mi casa. Ya puedo ver y operar, encender y apagar todo prácticamente en casas inteligentes, que está entrando de a poquito a Bolivia, pero en el mundo afuera ya es algo totalmente normal. Y ahora se está volcando a la industria. Los procesos automatizados se controlan desde el celular. Desde el internet me puede encender, parar, avisar, dar información, dar instrucciones y ayudarme a la gestión de mis operaciones desde un simple teléfono celular. A eso está apuntando la tecnología. El Big Data que hemos hablado y lo hemos nombrado como 6 veces creo en esta presentación, es algo muy importante y va a seguir siendo muy importante en los próximos 5 años. Machine Learning. Las máquinas están empezando a aprender de sus errores, de sus aciertos, a una velocidad impresionante. Los softwares de control operacional toman decisiones por el operador que estaba antes con las válvulas, los relojes, o si es un poco más moderna la empresa, con el panel de control en la computadora y verificando tendencias,
presiones, gases, temperaturas y demás. Hay softwares de toma de decisión en función a las características y las condiciones ambientales, climáticas, tecnológicas y características propias de cada industria. La máquina aprende a tomar decisiones como un operador y eso te va a generar un cambio drástico en las empresas. Y el cloud que está presente en todo. ¿Qué prefiero, gastar $150 en un disco duro externo o pagar una suscripción de $100 para tener la misma capacidad en la nube? Lo pondré en la nube, pondré toda mi información en la nube. Y es más, ahora ya hay programas que ni siquiera tienen que estar instaladas en tu computadora, se instalan en la nube y es el envío de información, los escritorios remotos. Entonces, estamos migrando a computadoras físicas que van a ser quizás menos poderosas, pero sistemas en internet, en la nube, que van a tener cada vez más exigencias y van a manejar mayor información. Ya las empresas que no migren a estas 8 tendencias se van a ir quedando atrás. Hay que estar con un ojo en esto, queridos amigos. ¿Sí? Y hablando de innovación, también Gartner nos explica el hiperciclo, ¿ya? ¿Qué es el hiperciclo? Es una representación gráfica que muestra la madurez y adopción de tecnología y aplicaciones potencialmente relevantes, ¿ya? Hablamos del machine learning, una expectativa bárbara, ¿no? Se lanza el machine learning y mi expectativa es que la robótica, la inteligencia artificial me va a tomar decisiones impresionantes en mi manejo operativo y ya voy a dejar de contratar a mi operador y va a ser un ahorro y un aumento en mi eficiencia al 300%. Y sucede que lo aplicamos y no es lo que esperábamos. Toda tecnología y toda innovación no es lo que esperábamos. Tenemos un abismo de desilusión, donde nos encontramos que la tecnología quizás no ha cumplido las expectativas. Pero ahí está el industrial, ¿no? Ahí está el ingeniero, que tiene que conocer, tiene que entender que esta tendencia es natural y tenemos que empujarla hacia la rampa de consolación, a la meseta de productividad. Esa es tu labor como ingeniero industrial. Las tecnologías que no superan el abismo de desilusión no se aplican y la empresa queda relegada, porque sabes que hay otras empresas que sí le están echando ganas a esto, que están yendo con esta tendencia y están adoptando esas tecnologías y ahora son más productivas. Uno de los mejores ejemplos es el SAP. El SAP es un sistema de gestión de información en la empresa global que salió hace 10 años, más o menos, incluso un poco más. Las empresas que instalaron SAP han gastado millones en la implementación y han tenido esto, ¿no? El pico de expectativa y una desilusión bárbara porque vieron que gastaban mucha plata, que les tomaba mucho tiempo, que tenían que reeducar a la gente, que tenían que cambiar su forma de trabajo, pero las empresas que lo han seguido llevando y han adoptado la tecnología SAP ahora tienen información veraz y certera al momento, desde su celular en la palma de su mano y pueden tomar las decisiones de forma mucho más eficiente y más segura gracias a la implementación de un sistema. Ahora imagínense más cosas. Tenemos que tener eso en cuenta, por favor. Hay que vencer el abismo de desilusión cuando hablamos de tecnología. Es nuestra labor como industriales. ¿Sí? ¿Y en qué concluimos? Primero, no hay profesión que se compare. Industrial me apasiona. Me encanta mi carrera. Si volvería a estudiar, volvería a estudiar ingeniería industrial. Sí, se tenía que decir y se dijo. ¿Qué más concluimos? Industrial necesita mucho estudio y dedicación. ¿Ya? Necesita mucho corazón en lo que hacemos. ¿Qué más? Industrial tiene una responsabilidad integral con todas las áreas de la industria o la empresa. Es un poco de todo. Y enlaza a todos, comprende a todos y tiene que trabajar con todos. ¿Ya? Debemos pensar con pasión, pero actuar siempre con prudencia. Esa es la labor de un ingeniero industrial. ¿Sí? Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Dalibor. Una
Estupenda charla para futuros colegas, muy interesante la temática que has tocado y obviamente que con seguridad todos los que han asistido, los que nos están viendo en Trinidad, en Tarija, también han podido seguramente apreciar esta simpática charla y de la manera como lo has llevado. Los estudiantes que tengan alguna pregunta, por favor, háganlo mediante el chat de aquí del Zoom, ¿no? Y les vamos a atender en la medida que vayan llegando. Aquí ya tenemos un par de preguntas, por ejemplo. Aquí Madeleine Zambrana Pinto nos pregunta al ingeniero Cesareo, ¿cuál es la relación entre los procesos de control de calidad de laboratorios de COBOSE y los procesos de comercialización de la planta? ¿Qué relación tienen? ¡Wow! Es buena pregunta. Sí. Dale, Dalgón. Sí. Es muy buena pregunta porque a veces no nos relacionamos, ¿no? Ahora, ten en cuenta, el laboratorio de control de calidad certifica la calidad del producto antes de su despacho y cómo le llega al cliente. Y el cliente quiere saber cómo está su cemento. Las grandes constructoras, las empresas hormigoneras y hasta los contratistas que trabajan con la alcaldía, con la gobernación, para realizar los cobros, los controles, necesitan el certificado de calidad que garantiza que el cemento cumple toda la normativa, todas las características, lo que han pedido. Entonces se emite. Adicionalmente a eso, hay otros clientes más robustos, como las hormigoneras o los proyectos, como el de Sinohidro que les he mostrado, que no solo necesitan el certificado, sino necesitan la información del proceso y del producto. Incluso ya trabajar mutuamente con el laboratorio para generar mejoras en su proceso. ¿Por qué? Si mi cemento, por decir algo, tiene una especificación de 40 megapascales de resistencia, pero yo en mi proceso estoy llegando a 44 megapascales, a la hormigonera, ¿qué significa? Puede modificar su dosificación, ahorrar el costo del cemento para volverse más competitivo y trabajar estrechamente con el laboratorio de COBOSE para que cualquier cambio sea controlado. Y el nexo entre el cliente y el laboratorio es comercialización. Comercialización me dice, Dalibor necesita ayuda a este cliente, Dalibor necesita requerimiento a este cliente, Dalibor tiene una duda a este cliente, Dalibor ha ocurrido esto con este cliente. Entonces, nos vamos relacionando así entre laboratorio, comercialización y cliente. Gracias, Dalibor. Espero que haya satisfecho la inquietud de la estudiante. Aquí tenemos otra pregunta de Fabiola Vargas Villarruel. ¿Cómo se operacionalizan las mejoras identificadas de los procesos de medición de satisfacción del cliente en los procesos de control de calidad de laboratorios? Muy buena pregunta también, porque estamos viendo, me encanta la mentalidad que le estamos poniendo al cliente. El enfoque al cliente siempre tiene que ser lo más importante. Una cosa así sencillita que les comparto como experiencia, la calidad excelente del producto, el peso perfecto. Pero sabe que, ingeniero, la bolsa me está llegando muy sucia. Y al lado mío hay una pensión. Y cuando descargan las bolsas de COBOSE, se está generando mucho polvo y por eso ya no compro su cemento. Algo tan sencillo como ir a visitar al cliente, hacerle una pequeña entrevista y encontrar las cosas que le molestan, nos ha servido ¿para qué? Para modificar los procesos de despacho, de embolsado en planta, incorporar sopladores de aire para que las bolsas salgan más limpias. Y hemos recuperado, se recuperó casi un 5 o 3% del despacho por el simple hecho de mejorar la presentación. Es un ejemplo tan lindo de cómo estar atento al cliente, estar atento a las sugerencias del mercado y poder aplicarlas dentro del control operacional de planta te ayuda mucho. Otro tema interesante también. Ingeniero, las bolsas se me rompen mucho. Cuando está el estibador manejando la bolsa, cargando la bolsa, se me parten por la mitad. Control de calidad.
¿Qué está pasando con las bolsas? ¿Está llenándose mucho? Quizás estamos enviando con mucho peso. Quizás la bolsa está con menos gramaje. Quizás está entrando mucho aire o la bolsa está sufriendo muchos golpes en el proceso de carguión. Son cosas que hemos ido revisando y son fallas que se comportan de manera diferente cada ocasión, pero es la relación cliente, comercialización, control de calidad y ahora proceso, ¿no? Lo que yo detecte, lo interpreto, interpreto la necesidad, interpreto la observación del cliente al lenguaje que entiende producción. Producción va a decir, no, la bolsa se parte, pero ese es problema del estibador. No, revisa tu gramaje, revisa tu peso, revisa tu aire, revisa los microporos de la bolsa, revisaremos el proceso de descarguío y cuál es el objetivo, hacer que ese requerimiento, esa duda, esa necesidad del cliente se pueda solucionar. Gracias, Dalibor. Igual esperamos que haya satisfecho la inquietud del estudiante. Aquí tengo una pregunta desde Tarija, de la estudiante Natalia Jordán, que pregunta cuál la incidencia de toda la información que ha prestado usted para la actividad vitivinícola. Mira, qué bonito. Y Tarija, pues, es tierra de vinos, ¿no? Aparte que es una tierra hermosa, a mí me encanta Tarija. Mire, desde distintos puntos podemos abordar. Primero, hablamos de cadena de suministro, ¿no? La uva no es que pones la semillita, la plantas y esperas, ¿no? A que funcione. Estamos hablando de que usas fertilizantes, cuidas tu terreno, tienes una técnica en el cuidado, en la plantación, en el cuidado, en el tiempo de espera, maduración de la uva, tienes datos, eso es big data, ¿no? Los datos que vayas generando, cuánto tiempo ha tardado en crecer, qué fertilizantes he usado, qué insecticidas le he puesto, cómo ha incidido en el sabor, en el dulzor de la uva, cómo ha incidido en la productividad, cuántas toneladas de uva he utilizado para hacer tantos litros de vino, ¿no? ¿Cómo se ha reflejado esto en el cliente? Entonces, tienes ahí también, aparte del Big Data, tienes el manejo de KPIs, rendimientos, controles. Tú tienes que traducir tus controles en eficiencia. Este año mi plantación ha tenido un rendimiento de 200 litros de vino, por decir algo. Al siguiente año he tenido un rendimiento de 220, 20 litritos más. ¿Por qué? ¿Has aumentado tu cantidad de cosecha o has mejorado tus procesos o la combinación, la cepa de uva ha generado más producto? De ahí puedes empezar y tienes un mundo para arrancar. Simplemente con el tema de control de rendimiento, gestión de la información y el Big Data. Gracias, Dalibor. Natalia, espero que haya satisfecho tu pregunta. Y bueno, la última pregunta de la noche, dado las altas horas que nos hemos extendido, el tiempo que nos hemos pasado. A ver, aquí dice otra vez, Laura Fernández. ¿Cómo se calculan? Está hablando de COBOS, ¿eh? ¿Cómo se calcularon los tiempos estándar para la realización de pruebas que se realiza en el laboratorio de control de calidad de COBOSE? Una pregunta muy específica respecto a COBOSE. Sí, mire, hay dos situaciones, y esto lo vamos a volcar a cualquier industria, cualquier empresa. Yo también, como control de calidad, soy servicio. Entonces, yo doy servicio, doy información a distintos procesos, producción, cantera, comercialización, mantenimiento, en función a las necesidades del proceso. Entonces, hay dos enfoques. Hay normas y procedimientos que me dicen cómo tengo que hacer yo los ensayos. Por ejemplo, para ver que el cemento esté bien molido, hay dos ensayos, el de superficie específica y el de granulometría con residuo de tamiz húmedo. ¿Ya? Yo tengo un procedimiento para hacer esos ensayos, pero me toma un tiempo establecido y ese tiempo si quiero basarme netamente y tajantemente a la norma, tengo que adecuar mi proceso al tiempo mínimo que requiero para poder hacer el ensayo.
Pero hay otras, hay situaciones donde se acopla, como en este tema de la finura, pero hay otros que no. Por ejemplo, el cálculo del índice de saturación de cal para la formación de la harina cruda. Es un cálculo que si se hace por vía húmeda, me toma 2 horas hacerlo. Y obviamente producción no va a parar sus equipos 2 horas para que le dé la información, trabajar 1 hora y otra vez parar 2 horas. No es viable. Arrancar y encender la máquina no es como arrancar y encender un foco. Es todo un proceso donde consumes mucha energía y estabilizas tu circuito, tu proceso productivo. Entonces, ¿qué hemos realizado? La norma la hacemos en base a una muestra común, con estadística debidamente controlada para ver si es todo ok, pero hemos modificado el procedimiento estandarizado a procedimientos abreviados que se hacen en 15 minutos. Y después de un tiempo, hemos adquirido un equipo de alta gama, un equipo de espectrofluorescencia que realiza el ensayo en 3 minutos. Entonces, estandarizando lo que decía la norma que se hacía por vía húmeda con reactivos químicos, hemos hecho la validación de método para un método rápido y después hemos hecho la validación con un equipo moderno que te lo hace en mucho menos tiempo. Y ahora tenemos 2 equipos, estamos comprando el tercero y es la información que se maneja es al minuto y se comunica de la forma más rápida mediante aplicaciones con el celular. Entonces, de esa manera hemos ido mejorando los procesos. Espero haber apuntado bien la respuesta. Gracias, Dalibor. Tal vez esta última preguntita más, que es muy interesante porque hace mención a la ingeniería de métodos, ¿no? Dice, ¿qué criterios de ingeniería de métodos se han considerado en los procedimientos que se utilizan en los laboratorios de control de calidad de COBOSE? Ya, es muy, muy buena la pregunta porque incluso toca un tema que no lo he visto muy a profundidad en las diapositivas, ¿no? La ingeniería de métodos te indica cómo tienes que estructurar y cuál es el enfoque que le vas a dar a tus procesos y a la forma en que haces las cosas. ¿Cómo vas a organizarte en pocas palabras, ¿no? La norma, y este es un área muy, muy importante dentro de los sistemas integrados de gestión, porque la norma te dice, tienes que estandarizar tus procesos, tienes que especificar qué haces, pero no te dice cómo. Y ahí entra la ingeniería de métodos. Tú tienes que desarrollar tu procedimiento, tus instructivos, tus protocolos, tus planes de calidad, tus listas de control, tus registros, con el enfoque, por favor, no hay que perder el enfoque de quién va a controlar y qué va a controlar. Entonces, tu ingeniería de métodos tiene que partir de ahí, tiene que partir de qué tienes que controlar y tienes que especificarlo y explicarlo de acuerdo a la persona que va a utilizar ese procedimiento. Si el procedimiento va a utilizarlo un ingeniero, bueno, tendrá seguramente algunos temas técnicos, algunas definiciones que están dentro de los estudios que realiza la formación de un ingeniero. Pero si tu procedimiento va a usarlo un operario, una persona que incluso ha pasado con dificultad la educación escolar, no vas a ponerle términos complicados. Tienes que traducir lo que te pide tu normativa, lo que te pide tu cliente, lo que te pide la legislación legal, lo que te pide la empresa como alta dirección. Tienes que traducirlo en un procedimiento, en un instructivo que sea entendible para él y útil. Entonces, ahí está la parte difícil, ¿no? La ingeniería de métodos es una conjunción de requisitos y de objetivos, si quieres ponerlo así, que te da las leyes, la alta dirección, los procedimientos, los instructivos, las normas técnicas y varias otras cosas que tú tienes que saber cómo interpretarlo para que lo que tú entregues sea útil y sea aplicable y cumpla con los requerimientos de todas las partes interesadas. Gracias, Dalibor. Bueno, con esa respuesta estaríamos concluyendo esta sesión, pero antes de ello quiero agradecer primero la asistencia, la presencia del ingeniero César Mendívil, el ingeniero Renán Laguna, la ingeniera Lorena Sánchez, que son los directores de la carrera de Ingeniería Industrial en las
sedes de La Paz, Santa Cruz y Tarija, a los estudiantes de la carrera de ingeniería industrial de las cuatro sedes que han estado de alguna manera compartiendo la información también por Face, que ha sido transmitida en vivo, ¿no? Por los medios de la Universidad Católica. Y de manera especial, pues a ti, Dalibor, por tu tiempo, por el trabajo que has hecho para preparar esta presentación tan bonita, tan interesante, que seguramente va a hacer que nuestros estudiantes, lo que decía al principio, ¿no?, ratifiquen, consoliden su decisión de haber elegido esta importante carrera como es la de ingeniería industrial. Es bien sabido que la ingeniería industrial es la que ha estado acompañando a lo largo de la vida del ser humano para atender sus necesidades. O sea, que mientras siga habiendo un ser humano en la Tierra, la ingeniería industrial va a seguir perviviendo. Y obviamente depende de nosotros para que las cosas vayan bien. Algo que tal vez como complemento a todo lo que has hablado, podría decir yo, es de que todas las cosas malas que le pasan a la humanidad en este tiempo es prácticamente porque la presencia de los ingenieros industriales se nota, no está, ¿no? Entonces podemos verlo en nuestro medio. Hace 50 años queremos salir de la pobreza, de la situación en la que nos encontramos, pero no vemos ingenieros industriales en las instituciones públicas, muy pocos en las instituciones privadas, muy pocos en las instituciones de servicios. Y bueno, cuando hagamos esa cobertura, nuestro trabajo va a ayudar al país a que cambie de rumbo, y seguramente tendremos mejores días para más adelante. Querido Dalibor, a nombre de la señora rectora, del personal, de las autoridades de nuestra universidad, te agradezco infinitamente por esta sesión que nos has brindado, y esperemos contar contigo para alguna otra ocasión más donde requiramos tu presencia ya para hablar del cemento y de la parte específica que tú haces en la fábrica. Si tienes algunas palabras más para despedirte, te dejo el micrófono, Dalibor. Muchas gracias, Lalo. Agradecer a todos por estar aquí, agradecer a las autoridades, a César, que es un gran amigo, lo estimo muchísimo, es lindo verlo. A los futuros colegas, quiero que se lleven una buena impresión, no de la Católica de Cobose, sino o de un ingeniero industrial, de una persona que se ha enamorado de la ingeniería industrial, de un testimonio de alguien que quiere hacer crecer esta profesión, quiere hacer crecer su país y quiere que los colegas tengan ese mismo cariño que este tiene hacia la ingeniería. Yo les agradezco la atención que me han dado y espero verlos pronto ya profesionales trabajando juntos por el bien de nuestra querida Bolivia. Muchas gracias, Dalibor. De esta manera, entonces, estaríamos concluyendo nuestra sesión. Agradecimientos especiales a don Cancio Zuna, que ha estado atendiendo la administración del NEO, y a todo el equipo del SECRAD que nos ha acompañado con la retransmisión de este importante evento. Gracias, Cancio, y buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Gracias, Dalibor. Gracias. Oye, un fuerte abrazo. ¿Ya? Te voy a hacer llegar después la nota formal de agradecimiento con el presente correspondiente. No, gracias. No es el cartón, gracias. Lo que se busca, ¿no ve? Gracias, la experiencia. Querido. Gracias. Listo. Un fuerte abrazo a todos. Buenas noches. Adiós. Chao, chao.